Sociedad de la Mar Vikinga, Sociedad de la Medianoche, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado en un nuevo video de terror. Así que bueno, gente bella, en este momento estamos en directo en Twitch. Venimos de escuchar sonidos terroríficos en 8D. Y ahora voy a escuchar una anécdota de Dross japonés. Así que bueno, estoy muy expectante, ya estoy muy nervioso, estoy muy ansioso. Así que bueno, basta de preámbulos, gente, y vamos con esa intro de terror. Mark Miranda. Vamos acá. Anécdota aterradora en juego de Hitori Kakurembo. No sé qué carajo es eso, pero... Hemos escuchado de las consecuencias que existen por usar un tablero Ouija. Esperen, una pregunta. ¿Alguna vez jugaron al juego este, la Ouija? Me da mucha curiosidad saber. ¿Y si jugaron, les funcionó? Yo nunca lo jugué y no lo jugaría. Pocos saben, sin embargo, que este no es ni por asomo el juego más peligroso en su estilo. El juego de la copa. Japón siempre se ha caracterizado por ser muy liberal respecto a estos temas. Lo que para la civilización occidental es un tabú, para los nipones es mucho más permisible. Quizá eso, en relación con su cultura profundamente espiritual, ha dotado a su folclore, a su idiosincrasia, de algunos de los juegos más profundos y terroríficos que existen. Tal es el caso de Hitori Kakurembo. Mira vos, nunca lo escuché. Ritual que se supone que, si haces bien, hace palidecer a cualquier experiencia con la Ouija. Tengo miedo. Ya esto no me gusta. Se juega de la siguiente manera. A ver. Debes agarrar un muñeco. Okay. Con un cuchillo u objeto punzante, quitarle todo el relleno del cuerpo y reemplazarlo con arroz. ¿Eh? Alimento que para los japoneses tiene un íntimo enlace espiritual. ¿Eh? Deberás cortarte las uñas y colocarlas dentro junto al arroz y después cocerlo de vuelta. ¿Qué asco? ¿Qué? Se supone que todo esto creará un nexo contigo. Pero páginas de espiritismo japonés indican que, para que dicho nexo sea aún más poderoso, si eso deseas, puedes añadir también un poco de tu propia sangre. Llena tu bañera de agua o, en todo caso, usa un recipiente lo suficientemente amplio. Añade una pizca de sal. Hecho esto, ponle nombre a tu muñeco. A las 3 a.m. deberás repetir 3 veces la frase "es el turno de", seguido de tu nombre. Toma el muñeco y colócalo en la bañera o recipiente para que se empape. Déjalo ahí. Ve y apaga todas las luces de tu casa. No dejes ni una encendida. Si necesitas una fuente de iluminación, usa solo tu teléfono celular. Qué turbio esto. Deberás tomar entonces el muñeco y exclamar: "Te encontré". ¿Eh? Agarra el mismo cuchillo u objeto punzante que utilizaste para abrirlo y cláveselo hasta atravesarlo por la espalda. ¿Noni? No sé qué está diciendo Dross. Deposita el muñeco donde estaba antes y pronuncia de manera clara: "Ahora es tu turno". Hecho esto, debes esconderte rápidamente. Y sí. Has de quedarte ahí, en ese escondite. Procura que no sea tan fácil encontrarte. Todo con las luces de la casa completamente apagadas y solo acompañado o acompañada por la luz de tu teléfono. Si prestaste atención a mis palabras, si seguiste las normas, entonces sabes exactamente qué está sucediendo. Acabas de concederle el turno al muñeco para que se levante y comience a buscarte. Y si eres lista o listo,
Sabrás que se supone que la regla sine qua non dicta que si te encuentra, te va a devolver el favor. La única manera de terminar el juego es repetir 3 veces en voz alta: yo gané, y encender rápidamente la luz. Si revisas YouTube, vas a ver que hay videos de muchas personas que han jugado Hitori Kakurembo. Yo ni en pedo. Y una gran parte de ellos dice haber vivido experiencias cuando menos desagradables, amén de sentir un terror muy especial. Sin embargo, en la profundidad de YouTube existe un canal llamado como el juego. No. Hitori Kakurembo, abierto por una chica llamada Sara, con la única y exclusiva intención de dar a conocer el video que grabó jugando, experiencia que ella asegura le cambió la vida para mal. Es que sí, amigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Te voy a presentar por primera vez la versión subtitulada en español. A ver. El metraje que Sara asegura es completamente real. Ella subió 2 videos adicionales dando explicaciones de lo que pasó y de experiencias posteriores que sufrió como resultado de la experiencia. Obviamente estos videos están en inglés, pero si quieres verlos y darle una visita a Sara, que hace más de 3 años no ha vuelto a subir nada, abajo en la descripción te dejo los links directos. A continuación, te presento una versión editada de lo que ocurrió. Dale, gracias, Dross. Me sirve. All right. My name is Sarah, and this Hola, is Sara. My attempt of Hitori Kakurembo. I found out about it on my Tumblr, my horror blog. And this is Fuzzy. Hola, Fuzzy. So, Sarah is at first. Sarah is at first. Sarah is at first. ¿No hay que clavarle algo? No le clavó el cuchillo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para, entonces, si no le clava el cuchillo, por más que el osito la encuentre, no le va a hacer nada, ¿o no? No hay favor que devolverle. ¿Lo interpreté bien? No, ¿qué hace? Se tiene que esconder. Ah, ahora va el cuchillazo. No, no. And there. Ah. Fuzzy is it. Fuzzy. ¿Por qué hacen eso, amigos? ¿Para qué arriesgarse a jugar eso? Pasan 20 minutos. Che, hay que tener ganas de estar 20 minutos escondido, ¿eh? Alta fuerza tenía. Yo ya empiezo los gritos, ¿sabes qué? Yo gané, ¿viste? Chau, nos reímos.
Es la tele que se prende y se apaga. Guacho. Yo empiezo los gritos, yo gané. Y me pongo en guardia. Está en otra tele. Ok, el sonido estaba muy alto. Lo que pasa es que no sé si es el osito o es un espíritu. Eso es lo que yo me perdí. Porque si es un osito, onda, le metes una patada, un puntinazo y nos revimos. Pero el tema es si es tipo como que invocó un espíritu, ¿entendés? Dale, pero decís ya gané, ya gané. No me acuerdo en qué momento. En cualquier momento podía gritar, ¿no? Ya gané. ¿Qué pasó? Pasaron 15 minutos sin que se escuchara ningún sonido, ok. Terminé el juego, claro, hermana. Gritá, yo gané, ya gané, listo. No está. Ya. Decí, ya gané, ya gané. Prendí la luz. Ah, igual Dross no pone screamers. Ay, había una cara. Y sí, sí. Y bueno. ¿Pero no gritó? Ah. Yo gano. I win. Uy, se me puso la piel de gallina, amigo. No hay que jugar con esas cosas, guacho. Sara juró por su vida que este metraje es completamente real, que su experiencia fue auténtica, que estaba completamente sola en su casa y que todas esas cosas le ocurrieron. Si tú viste algo más que yo no, por favor sírvete de sacarle fotocaptura y mostrármelo. Ella aseguró en dos videos posteriores que jamás encontró al oso de peluche. De ser real esto, sin dudas Hitori Kakurembo
es un juego extremadamente peligroso si se hace bien. Da luz verde, pues, a la pregunta más importante. ¿Cuál? Tú. ¿Te atreverías a jugarlo? Pero ni en pedo, ni en pedo. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar ni arriba. Ni en pedo, amigo. ¿Por qué? Yo no entiendo, amigo. ¿Por qué juegan esas cosas? Digamos, aparte, o sea, es que siempre perdés. Porque si no pasa nada, igual está la sugestión y el miedo y que quedas así, tipo, recagado. Y si pasa algo, pasó algo. O sea, y va a pasar algo malo. Nada, ni en pedo. Ni en pedo, guacho. Nada. Terrible. O sea, este video puede ser que... O sea, es re fácil de editar. Pero en caso de que sea real, yo me pongo siempre... En función de que llegue a ser real, ¿cómo actúas? ¿Cómo? No sé, guacho, no puedo ni hablar. Ah, pero no, posta. Es exponerte. Quiere agarrar el oso, agujerearlo, ponerle arroz, ponerle uñas, ponerle sangre, coserlo, tirarlo al agua, clavarlo. Decir, ahora es tu turno, esconderte. No. Yo no lo haría ni en pedo. No tengo nada por ganar, no me interesa. Quiero ser feliz con mis cosas. No, terrible. No tengo más nada que decir, amigos. Mucho miedo. Terrible. No entiendo cómo la gente lo puede jugar. No sé. Levanto la sesión de este video. Buenas noches.